Usted cumple años, hoy viernes, le ponemos las mañanitas ahí con AMLO. Pero ¿sabes quién sí cumple años? Como ya lo dijo Vicente, el PRI cumple años este domingo. Ah, pues no se diga más, antes de despedirnos hay que poner las mañanitas. Ahorita digo cuántos años cumple el PRI, pero cumple como 80 y a no ver, sé cuántos. Déjame buscar la nota para irnos, para continuar. Sí, yo aquí saco. Ah, oye, el colmo de los colmos. El PAN y el PRD acusa que hay pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador. No, perdón. Y ahora son muy amiguis, ¿no? Y en este circo político, nosotros también decimos presente. Porque el PRI está a punto de cumplir 89 años de su creación. ¡Ya está ruco! Pinche abuelito. Pinche dinosaurio, cabrón. Bueno. Oye, no, qué odioso te escuchaste con la edad adulta mayor, Toño. Saludos para todos los abuelitos, menos a los del PRI. No, pero a ver, yo a mis abuelitos los quise mucho, pero tengo muchos amigos que me decían, mi abuelito era tal y esto y no sé qué, ¿no? Así, sí, el PRI es el abuelito de todos los mexicanos, ese sí es un pinche viejito que... Te escuchaste así como que te pegaba tu abuelito, Toño. No, al bueno, les digo, ¿no? A todos los priistas, para que se les... echa a perder como a nosotros cuando nos encabronamos el desayuno. Ahí le va para Peña Nieto, el priista mayor, que decía que en esa entrevista con Fernando Arreola, Vicente, de SDP Noticias, que le gustaba... Federico Arreola, que le gustaba ver los memes. Bueno, ahí le va un video, el meme. Que se lo presenten. En el cumpleaños del PRI nos vamos a adelantar porque como no tenemos programa los domingos, aquí, nótese mi sarcasmo, celebramos con ustedes, priistas, su aniversario número 89. El PRI llegará a su aniversario número 89, les guste o no, con el riesgo de perder por segunda ocasión desde que fue fundado por Plutarco Elías Calles la presidencia de la República, que en el 2012 recuperó con el guapo presidente que tenemos. Y a todos ustedes, desde Peña Nieto a Enrique Ochoa Reza, desde José Antonio Meade no es priista. Bueno, representa a los priistas. Desde Madrazo hasta Emilio Gamboa Patrón, desde Romero de Champs hasta Carmelita Salinas, aquí les van sus mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el ronco pecho de un expriista que les va, todo parece indicar, a ganar la presidencia. Despierta, Cris, despierta, mira que ya amaneció. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Bueno, para todos los priistas, en el circo político en el que se ha convertido la política mexicana.